Debunk. Ajá. Yeah, beautiful. Pequeñito. No puedo grabar la gente acá. Y honestamente estoy un poquito muy decepcionada. Tortilla mira como una forma de empanada. Sí. I have to go here to wait for Bolivia, right? Yeah. So, ahora vamos a Bolivia. ¿Para acá? Entonces, no, hoy no. ¿En 3 días? No, no sé. ¿Cómo voy a llegar a Bolivia? Y de acá podría ir hasta aquí, acá. Se llegó a un puente, no hay ruta. Ajá. Entonces no podemos ir hasta acá. Hoy no. Hoy no. No es culpa de la compañía, sino que se llegó la ruta. Llegamos a Humahuaca, Argentina. Este lugar es tal vez un poquito turístico porque hay muchas excursiones desde acá para como montañas. Es mejor, es que baja acá, viste, para ver si toma otras opciones. Pero bueno, yo lo que le explico yo es que se reprograma el viaje, pero el dinero no creo que le dé. Hola, soy Nina, la japonesa. Yo quisiera ir a Atacama, Chile, pero no podría, así que vámonos a Bolivia, no sé dónde, pero vamos a otro país. ¿Quiere ir a Bolivia? Eso. 1:10, dale. Hace unos días en Salta, Argentina, compré un boleto de bus hasta Atacama, Chile, porque yo quisiera ver el desierto. Sí, serían $60, pero acá no sé dónde que este pueblo. Sí, porque ellos estaban diciendo. Ahora sí tengo internet. Estoy en Purmamarca. Estoy en Purmamarca, Argentina. Todos los franceses, hay muchos franceses en el bus. Y no estoy muy cerca del Salga tampoco, ¿sí? Porque, no sé, ustedes pueden ver. Aquí estamos. Salta es aquí donde yo estaba. Y aquí es Atacama que yo quisiera ir, ¿sí? Y ahora vámonos al acá. Es más lejos, porque no había internet, no estaba. Es ahorita es casi a las 12 pm y este bus salió a las 1 pm, así que estaba en este bus para como 10 horas. Me sentía estoy muy lejos, pero no mucho. Entonces estoy aquí en Purmamarca de sorpresa. Lo que pasó es que este bus está procesando con y luego parte de calle se cayó y no podría irnos más adelante. Y no es como un poquito calle, era como que muy grande. Y nadie va a saber que cuándo es el siguiente bus hasta Salta al Atacama. Ellos dicen que como tal vez 3 días, me imagino que va a tardar una semana. Mejor ya me voy a seguir mi viaje. Creo que todos los argentinos se quedan en el bus para volver a Salta de nuevo. Y todos los viajeros, mayoría era francés, bajé acá para seguir su viaje a Bolivia. Nadie sabemos cuándo es el siguiente bus. ¿Puedo dejar mi cosa acá? Gracias. Entonces tenemos una oportunidad sorpresa para conocer otra nueva ciudad, ¿no? Me siento que es más, no sé, Atacama supuestamente mira como así, creo yo, porque nunca he llegado. Tipo Guatemala. No sé, o Perú. Qué raro, para volver a Salta solamente 3 horas, ¿sí? Ahora es casi a las 12 y yo subí bus a las 1. Yo estaba bien dormidita y cuando yo me desperté, este bus no está moviendo y yo como que pasó. Entonces yo estoy pensando, ¿hasta cuántas horas este bus estaban esperando allá para que cruzar? No sé, pero estamos muy cerca al Salta que yo estaba imaginando. Se venden muy diferentes cosas desde Salta. En Salta no había
algo como así. Esta es tortilla, mira como una forma de empanada. Sí, es una forma de empanada. ¿Qué sabor tiene? Tengo de quinoa y queso, de jamón y queso. Ajá. Tomate, albahaca y queso. Jamón y queso, por favor. ¿De dónde eres? Soy de Japón. ¿Japón? Y ahora yo quisiera ir a Atacama, pero se cayó no, el se calle. Se cayó el puente. ¿En serio? No hay puente. Y sí. Ellos me dijeron, tal vez 3 días va a tardar. Sí, 2 o 3 días seguro. ¿Dos piensas? Sí. Ah, piensa, papá va a ser como una semana. Y bueno, te tomamos unas vacaciones y disfrutás de todo el norte, ¿eh? Sí, exacto. Qué cosa, esto es buen alimento, ¿eh? Vale, gracias. Jamón y queso, ¿no? Jamón y queso. Perfecto. Esto es como empanada grande. Se dice tortilla, pero este es una masa de harina. No es... es muy delicioso. No es... maíz. Sí, es muy rico. Voy a llenar con una, ¿no? Es grande y pesado. Alpaca es mi favorito. Mejor. Muy económico. $5. Me siento que la gente aquí mira diferente. La gente aquí más como que moreno. Por ejemplo, Buenos Aires, la gente mira como que europeano. Un lugar muy turístico, ¿no? Mira, ellos están tomando foto. Que no se note ese corte de pelo horrible que la tiene. ¡Marico! ¿Pequeños? A ver. Esta ciudad no es muy grande. Que solamente este plato. Y ahora, tal vez un poquito más. Tortilla con jamón y queso es mucho más delicioso que tortilla simple que yo he comido. Muy tranquilo, ¿no? Tengo que cancelar el hotel que yo reservaron en Atacama. Voy a colegio. Yo soy una turista. Sí. Y quisiera ir a Atacama, pero el calle se cayó, así que me sí. voy a Bolivia sí. y tengo que cancelar el hotel en Atacama. ¿Puedo sí. usar su teléfono? ¿Usted necesita internet? No internet, necesito llamar. Llamar. Este uso interno no tiene salida. Esta es una pebrita chiquita, ya no... ¿Mira? Ya es como el fin del... Sí, fin del centro. Volvemos al centro. Kiosco. Hasta que chiquitito kiosco tiene bastante tipos de vinos. Estamos aquí en Argentina. Jamón y queso. Las cosas no tienen precios. En Rosaria, cuando yo estaba en Rosaria, Argentina era como así. Porque muchos tantos inflación, ¿sí? Los precios cambian siempre, así que ellos se dejan ponerse precios, ¿sí? Para esto no hay precios aquí en esta tienda tampoco, solamente esto, ¿no? Sí, porque acá no hay. Me siento como Coca-Cola. Ya voy a ver cuánto vale, porque no se dice. ¿Cuánto vale? 950. 950. Adrián, Matías. No sé cómo él sabe precios, porque acá él no usa esto. El memorizar. Pues no importa mucho, este es un dólar. Este es precio normal. Ah, tiene sentido. Yo estaba viendo esto. Hay coca. Y yo estaba como, ¿por qué? Y darme cuenta. Es lo mismo cuando yo estaba en Cusco, en Perú. Porque aquí tiene muy alta altura. Para esto, yo ando con esto, ¿sí? Porque cuando yo subí una montaña, el más alto en Japón se llama Fuji. Yo tenía ganas de vomité porque es muy altura, ¿sí? Para esto, yo ando con esto. Última vez yo tomé esto, era a las 1 a.m.
Entonces ahora es tiempo para tomar. Cada 12 horas tengo que tomar esto. Esta es una medicina de altura. Y si no tienes medicina de altura, puedes tener como caramelo de coca. Sí, esta es una cosa muy común en Perú. Y también aquí. Hola, ¿hay baño? No. ¿No? No, porque no hay agua. Ah, no hay agua. No hay agua. ¿Otros lugares tienen agua? No, porque todo. Todo, no hay agua. Hoy yo quisiera llegar al Atacama. Sí, pero no podría porque no hay calle. Claro, no hay carrera. Ay, no hay calle, no hay. Sí, como que se cortó. Ajá. Sí, ah, porque calle está cortado. Una parte, ajá. Un puente. Sí. Puente, se vino la lluvia y se cortó. Por eso no hay carrera. Porque no hay Atacama, no hay baño. Entiendo. Ah, señor, ¿puedes enseñarme algo? Que soy una turista y que quiero conocer a Argentina. Y acá me siento que la gente está más morenito como yo. Más como moreno que, por ejemplo, Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad. Sí. Es la capital de la Argentina. Sí, sí, sí. Ellos son como que más blanco. Más blanco, ajá. Y sí. Acá es como yo, como más moreno. Porque cada lugar tiene su textura. Ah. Buenos Aires, Córdoba, llevar hacia salir. Ah, para Atacama. Uh-huh. De verdad. Ah, ¿cuántas horas tardar? De aquí 2 horas y media. Ah, entonces. Por la carretera 9. Ok. Para allá y Atacama, ¿cuántas horas tarda? Esto esta ruta es a Salina Grande. ¿Puedes llegar a Atacama hoy? Puede ser. ¿De verdad? ¿Cómo mañana? Porque yo dice que yo quiero. ¿Es mío? Porque ella me dijo que una y soy japonesa. Pues siempre tarde, pero no para bus. Ay, este señor estuvo super amabilísimo. Ay, estos los franceses están acá. Entonces, estamos aquí en Corea. Aquí estamos en Abrapampa. Mira, Abrapampa. Yo pienso que si me bajo aquí, tal vez hay posibilidad que yo pueda llegar a Chile. Estoy viendo las rutas y distancias. Seguramente no me puedo llegar hoy. Y porque nadie me mencionaba un bus directo a Chile. Yo pienso que tengo que cambiar mucho su bus. Va a ser demasiado complicado. Voy a repetir. Atacama de Chile no va a desaparecer, entonces ya voy a ver cuándo yo puedo llegar a hacer. Hasta el próximo. Llegamos a una ciudad frontera en Argentina y Uruguay. Buenas tardes. ¿Quiere ir a Uyuni? ¿Uyuni? Uyuni. Pasar la frontera, la parte de Bolivia. Y esta empresa no puede. ¿Otras empresas se pueden? Sí, pero de Bolivia. Acá en este lado, la terminal. Ah, entonces, ¿cómo cruzar la frontera? Puedes agarrar un remí acá, decir que te lleve a la. Se puede decir que te lleve al puente. Si tenés puente. Puente. Sí, eso más o menos cuánto vale. $1,000 Ah, vale, $1 La punta, el puente, me dijo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El puente. El puente. Vale, gracias. Entonces, vamos a agarrar taxi. Vamos, el puente. Ah, es para las fritas. Hola.
Ensalada de frutas. Para. Se hace. ¿El cuenta? No. ¿Dónde? Sí. Quiero ir a Uyuni. ¿Cómo? Uyuni, Bolivia. ¿A dónde viaja? A Uyuni, Bolivia. ¿A Uyuni? No, pero Uyuni queda... ¿Tiene que ir a Migraciones? Sí, quiero que... la puente. Ese auto blanco, ese les lleva a Migraciones. Vale, vale, ¿sí? Vale. ¿Ustedes se van para el puente? No. No. No, no. Ahí en Arrano, ahí. Vale. Ya no. Hola, ¿usted se va para el puente? No. Hola, ¿usted se va para el puente? El puente. El puente. Al puente quiere ir. ¿Cuánto cobra? 1,000 pesos. Dale. ¿Japón? Sí. ¿Qué parte de Japón? Osaka. Osaka. ¿Paseando? Sí, 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 paseando, viajando. Y bien. Quisiera ir al Chile. Atacama, pero ruta número 52 era como no podría pasar porque había un incidente. Ahora te va a Uyuni. Sí, entonces voy a Uyuni. ¿Usted de Bolivia? No, yo de aquí de la de acá. De aquí de la Quiaca. Dinero de campo. ¿Por qué vas a inmigración? No paso inmigración. Yo te yendo allá al. Saliendo porque a mí me encanta. Es lindo la Argentina, teniendo sí. Plata por conocer. Ya es Bolivia, ¿ya? Bolivia, ahí está la bandera boliviana. ¡Qué verdad! No, ¡qué emoción! Es mi primera vez. Dale. Ahí está la bandera argentina. ¿Ah, sí? Argentina y Bolivia, ¿eh? No, pero. Dale. Ah, sí, 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 encontré. Inmigración. Dale, sí. Sacate. Qué plan. Sí, sí, yo vi, sí, 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 sí. Bye, bye, Argentina. Hasta el próximo, bye, bye. Bandera Argentina y bandera Bolivia. Vamos. Ay, nunca sabemos. Ahorita yo pensaba, ya estoy en un hotel de Chile. Este hotel no podría cancelar porque ellos no me contestan. Yo perdí $200 para este hotel porque Santiago de Atacama no es barato. Este era un lugar caro. Y si sí, yo estaba quedando en barato hostel, entonces pensaba, voy a quedar en buen hostel ahora. Hotel ahora. Y mis $200, pero mira. Dinero va a regresar. Esta vez lo más importante es que llegar a algún lugar, lo que sea. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar inmigración y a ver qué pasa. Bolivia es mi primera vez en Bolivia. Va a ser mi país número 52. ¡Yay! Entramos a Bolivia, mi país número 52. Era muy raro. Entonces, este es una oficina de inmigración, ¿sí? Pero y yo estaba caminando allá, para acá, y nadie estaba checando si estoy entrando o no. Sí, yo fui a inmigración porque necesito una silla para como entrar al país. Sí, nadie estaba checando y había un río. Esa era como que pueden cruzar fácilmente. Vale, internet quiero, ¿no? Buenas, ¿tiene chip de internet? ¿De Intel?
¿Cualquier claro o tigo? Ay, no, de aquí de Bolivia, claro es de allá, Argentina. Ah, eso, de Bolivia, cualquier sea. Bolivia. Sí, por acá. ¿Cuánto vale? ¿Pesos argentinos? 10 bolivianos. No alcanza aquí. 1300. Dale, ¿eso cuántos gigabytes? Giga. Si carga una tarjeta de 10, le dan 3000 megas. Mega no es posible, yo quiero como 15 gigas. 15 gigas. Sí, lo que sea el más grande, por favor. 5000 megas. 5, o una giga hace... Quiero como 10 gigas. 10 gigas. Sí. Y tiene que comprar paquetes. Sí, quiero comprar paquetes, sí. Sí, paquete compra luego, eso le dan. 100 bolivianos para ilimitado 10. Sí, esto. Sí, sí, sí. Entonces, estos son casi 80 mil. Hay que pensar que y esto boliviano. Ilimitado 10 días. Sí. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Para eso sí, te alcanza. Este se dice que 60. ¿No? Por eso. Me dijo 100, ¿no? No, pero más el SIM card. Más el SIM card. ¿Qué es esto? O sea, más esto. Esto es aparte. Y la recarga es aparte. Tarán, ya yo tengo mi número boliviano, data ilimitado. Mira, es mi primera vez teniendo moneda. Es muy bonito, ¿no? Mira. Muy bonito. A mí me encanta el diseño. Mira, acá es Argentina y ya estoy acá. Me siento como ellos tal vez tienen otro idioma, porque cuando yo pongo mi teléfono a español para que ellos entiendan, para activar mi chip de internet, me dijo, no español, castellano. Uh-huh. Así que no sé nada, pero tal vez hay diferente idioma o algo. Vale, vamos. Porque ahora quisiera llegar a Uyuni, pero ya es tarde. Mejor aprovechar y como conocer acá. Ajá. Ahorita partimos 7, 8, 9, 10, 11 podríamos llegar a Uyuni. 11, sí voy a llegar a las 11 pm. Ay, okay. Quiero ser tranquilita, mejor quedar acá. Ay, pues a Uyuni. Sí, pero me siento cansada. Ay, pues mañana. Sí, mañana, mejor como mañana. Conocer el pueblito. Descansa esta noche, mañana en la noche. Exacto. ¿Hay muchos buses hasta Uyuni? Ah, hay colectivos, hay buses, claro. Ah, ¿hay muchos o solamente como una? Ah, no, allá, pues mañana. Mañana, hay. Ahora también hay, va a salir a las 8 de la noche. No, mi meta es llegar a Uyuni. Uyuni es muy famoso entre los japoneses. Sí. Sí, Uyuni es como un lugar de sueño para los japoneses. Sí. Con salar de uno. Yo con cada rato yo voy. Ah, sí. Ya voy cada rato. Me toman los turismos, yo voy a hotel. Estoy aquí en nuevo hotel. Sí, encontré hotel. Y creo que muy interesante es que... Ay, no. Él me da una habitación de... 120, pero no es 120. Yo vengo aquí, estoy muy... Acá es el segundo peso, ¿no? Ahora, estaba perdida. Sí, cuatro. ¿Cuatro? Sí. Voy cuatro. Estoy bloqueando. Sí, el número... cuarto piso está. ¿Yo? Sí. Para volver abajo es bebé. Pensa porque este es 120. Sí, me cuarto piso. Anda, dale. Entonces, cuatro piso para una habitación de esto. Yo pienso que este lugar no es nada de turístico. Yo estoy muy cansada, así que necesito un buen descanso. Entonces estoy buscando un buen hotel. Y este es... lo mejor hotel acá de hoy. Siempre estas llaves son difíciles para mí. ¿Sí? ¡Tarán! Sí.
Pues tiene espacio. Y tiene espejo. Y tiene una habitación. No. Ducha con agua caliente. Y tiene wifi. Y tiene desayuno incluso. $15 anoche. 100 bolivianos. $15 para mejor hotel en esta ciudad. Es significa que no es turístico. Entonces, 3 cuadras más allá. Centro. Sí. Y puedo buscar comida. Centro. Sí. Gracias. Dale, entonces conocemos un pueblito no turístico en Bolivia. Solo que lastimamente no puedo grabar mucho porque ando grabando con mi iPhone. Como yo no estaba imaginando, no estaba planeando para grabar hoy, mi GoPro todavía está cargando. Y no es ideal andar con mi teléfono como así, porque cualquier momento ellos pueden sacar. Pero voy a picoer todo y voy a grabar un pedacito. Hay muchos niños aquí. Me siento que aquí estamos como un lugar muy residencial. Este es que electrizado. Yo le pregunté qué tan peligroso aquí y él me dijo, muchacho, corre. Un muchacho de hotel me dijo, no es peligroso hasta las 11 a 12. ¿Sí? Típicamente yo no caminar afuera cuando es oscuro. El clima está siendo un poquito frío. Qué confuso porque Buenos Aires era caliente. Ushuaia, el fin del mundo, era muy fría. Y Salta era muy caliente de sorpresa. Pensaba porque vamos arriba. Pensaba vamos a hacer un poquito más calor. Un restaurante. Y un kiosco aquí. Farmacia. Muy interesante. Este tipo de vestido, este tipo de vestido de señora, yo no he visto en Argentina. Solamente cruzamos frontera y ya es muy diferente. Hola, ¿se venden jugo de naranja? Sí. ¿Cuánto vale? 5. Una, por favor. Sin hielo. Sin hielo. No quiero hielo. Vale. Eso. Hoy día no nos estamos chocando. A ver cómo está, qué te ha pasado, cómo está. Sí, me han hecho operar, pero. Por eso yo creo espositas. Entonces, ya no cumplió mi. ¿Puedes escuchar la música? Estoy siempre emocionada cuando estoy en nuevo país. Aquí estamos en el centro Plaza. Mira, una discoteca. Creo que los estudiantes, los jóvenes. Señores, es normal aquí que aunque consumo en restaurante, tengo que pagar para baño. Él me dijo tengo que pagar 2 bolivianos para pasar baño. Está igual, gracias. Ahorita regresé comiendo mi cena. Me encantan papas fritas. Estaba caminando como una hora. Y honestamente estoy un poquito muy decepcionada. Porque porque estaba como turisteando un poquito, ¿sí? Entonces yo conocí como habré como 10 personas algo y solamente como 2 personas estaban amable. Era un muchacho de este hotel y el restaurante, una muchacha en el restaurante quien me regaló papelitos para gratis. Me sentía, pues solamente mi estancia de Bolivia es solamente como 3 horas, ¿sí? Y solamente yo conozco esta ciudad y solamente como mi opinión personal, pero me sentía la gente estaba muy fría. Hay muchas veces yo como
¿qué yo te he hecho? Por ejemplo, cuando yo estaba cambiando el dinero, había dos muchachas allá, la madre y la hija. Y la hija estaba muy no amable. Yo siempre como que, ah, yo ando haciendo blog para YouTube, y si la gente dice que, ah, no, me da pena o algo, ah, entonces no. Ajá, ¿cómo así? Y yo hice lo mismo, ah, estoy grabando, y ella, ah, y se fue, y ella estaba atendiéndome, cambiando dinero, y se fue, y yo como, ok, y la madre está como que, hija, atienda al cliente, y ella estaba como que, porque ella está grabando, y yo como, ya, yo no voy a grabar entonces, y ella todavía no quiere trabajar conmigo, y como yo como, vale, tal vez solamente una persona no estaba amable. Quiero regresar a la hotel ya porque es muy fría, pero primero tengo que buscar restaurante para llevar la comida y tengo que buscarlo. No quisiera usar iPhone más en la calle y además está haciendo muy fría, entonces yo busqué una farmacia. Fui a la farmacia y yo le dijo a la muchacha que nada más, solo 5 minutos necesito porque está haciendo muy fría y tengo que buscar algo. Y la muchacha me dijo que tienes que ir a otro lado, otro lugar. En una manera super no simpática. Y me fui para la calle y busqué un restaurante cerca del hotel. Y me fui para el restaurante cuando estaba esperando mi comida para llevar. Quisiera irme al baño y yo le dije que ¿puedo pasar al baño? Y la muchacha me dijo que sí. Y luego yo fui al baño, no había papel higiénico. Porque la muchacha no estaba allá, yo le pregunté a otro muchacho si tiene papel higiénico. Y me dijo que quiere cobrarme 2 bolivianos. No es nada, es solamente como 30 centavos. Pero sí es como que un baño de público, ¿sí? Es muy normal pagar, siempre estoy pagando. Pero yo fui a muchos países, nunca he visto un restaurante que quieren cobrar para uso de baño si estoy comprando, si estoy consumiendo, ¿sí? Y yo como, creo que él solamente quiere hacer no simpática a mí, porque no es normal que un restaurante quiere cobrar para uso de baño cuando una cliente está comprando algo. Y luego la muchacha del restaurante me regaló papel higiénico. Ahora, no sé, tal vez voy a salir a Bolivia rápido, no sé. No ofensa, por favor, a la gente en Bolivia. Solamente estoy hablando mi experiencia de estancia solamente para 3 horas. Todavía yo no conozco nada sobre Bolivia, pero esta es mi primera impresión. Y también, yo hice mucho esfuerzo para llegar a Bolivia. Sí, esta era una estancia sorpresa, pero igual a mi plan era siempre llegar a Bolivia después de Atacama. Y mi motivo es solamente quiero conocer el país, nada más, y no me sentía súper bienvenido. Esperamos que yo pueda tener una mejor experiencia mañana en otra ciudad. Me siento triste porque ir al lago de Uyuni en Bolivia es muy importante para mí. Como yo estaba mencionando, en Uyuni, donde me voy mañana, hay muchos japoneses allá porque para japoneses lo más importante en Latinoamérica, se habla en español, es este lago de Uyuni y Machu Picchu y tal vez Jesús en Río de Janeiro, Brasil. ¿Sí? Siempre yo soñaba para conocer este lago de Uyuni. Para esto yo siempre quisiera ir a Bolivia, un país yo tanto soñaba para ir. Pero ya vamos a ver, porque solamente estoy aquí para un poquito horas, ¿no? Entonces voy a seguir comiendo y voy a descansar. Nos vemos mañana. Buenos días a todos. Mi primer desayuno en Bolivia. Sí. Diferencia es que desayuno no es dulce y tiene hoja de coca, como estamos muy alto. Y no hay dulce de leche como Argentina. Ellos tienen esto. Palmera, eso. Mira, billete de 50 es lo más bonito. Muy bonita. ¡Tarán! Llegamos, mira. Uyuni. Se dice Uyuni, ¿no? Porque los japoneses dicen Uyuni. Y mira aquí, qué interesante, se vende mates. Mate es como cosas no podría comprar
en Argentina. Tienen que llevar su mate personalidad. Ahorita estoy en el camino para mi hotel y yo vi una muchacha está vendiendo comidita como carnecitos y arrocitos y yo le dije que tienen comida y ella me dijo no y como rápidamente cubriendo su arroz como arroz con color amarillo. Yo vi que tiene comida y después yo como paré y caminé como 3 minutos y yo vi otra vez y ella está sonriendo mirándome con sus clientes. Que yo te he dicho, pero yo quisiera comprar comida. Y de verdad es que está siendo muy difícil para respirar. No solamente que estamos muy alto, que me cuesta para cargar muchas cosas, porque me siento muy presionamente a mi corazón. Sí. Y también hay mucha arena. Sí. Estoy caminando acá, pero todavía mucha arena. Pues ahorita estoy caminando 20 minutos con mis mochilas porque ninguno taxis quisiera parar para mí. Yo estoy como aquí, ¿sí? Y yo vi que está vacío, ¿sí? Y yo vi como 3-4 taxis, pero ninguna quiere, no quiere asiático. Pero esos son bien dados porque Uyuni es una destino súper popular para los japoneses. Tienen que ser acostumbrados para los asiáticos y no quieren trabajar. No. Tantos arenas es difícil respirar. Reservación en booking.com. Nina no tiene. ¡Tarán! Ya hicimos a check-in. Llegamos finalmente. Bastante caminé con muchas cosas. Sí. Y tenemos una televisión y wifi y un cabinet para guardar cositas. Y un baño. Y mi favorita parte es creo que este espejo grande. Estoy descansando y también investigando cómo puedo llegar al lago. Y descubrí que estamos aquí en altura de 3.700. Gracias a Dios que yo decidí para llevar muchas medicinas. O creo que estoy vomitando ahorita. Entonces si alguno de ustedes vayan acá para ver el lago, por favor, tener muchas medicinas de altura. Mientras estoy descargando mi teléfono, estoy investigando sobre el lago de Uyuni. Normalmente me vengo a los lugares sin información porque en esta manera yo puedo disfrutar mucho porque muchas cosas están haciendo como una sorpresa y a mí me gusta esto. Pero esta vez voy a hacer una investigación porque hay una vista específica que yo quiero ver. Es esto. Sí. Solamente los japoneses y coreanos nos gustamos para ver esto. Creo que, no sé, siempre en Instagram o los libros siempre están hablando sobre este tipo de vista. Como un espejo, sí. Y esta es la vista que quiero ver como un espejo, ¿no? Pero hay otra vista como un mundo de blanco. Este tipo de vista es más popular entre los europeos. Yo quiero ver como un espejo porque soy japonesa. Pero si hay chance, me encantaría ver como unos como así. Sí, para esto yo tengo que escoger cuál tour voy porque yo tengo que buscar un tour. Por mi primera vez en mi vida estoy investigando porque es muy importante de que voy a ver esta vista. Dale, tengo 40%, vamos. No hay nadie. Hay muchos perros en la calle. Ahorita ni no podría grabarlo porque tenía mucho miedo. Ay, no. Era como que 10 perros acá y no puedo mover porque. Ajá, si voy a mover, ellos van a agarrarme.
cuando vengo al hotel voy a intentar otra vez para tener taxi que ellos no quisieran agarrar y ahorita está lloviendo. Creo que lloviendo es actualmente muy bueno porque para ver un efecto del lago de espejo tienen que llover un día antes o no puedo ver, ¿sí? Así que si va a llover hoy y si voy mañana al Uyuni, yo puedo tener una vista maravillosa de efecto de lago, efecto de espejo del lago. Acá es un poquito famoso para tren. No sé por qué tan vacío este lugar. Ahora es el sábado a las 5 p.m. Antes de llegar al hotel yo estaba pensando que tan vacío, pero pensaba tal vez ellos tienen siesta. Ellos están siestando, ¿sí? Pero no es simplemente se dice puedo salir. Simplemente no hay nadie. Creo que estos dos jóvenes eran más amigables, ¿sí? Porque siempre acá la gente tiene como no puedo grabar la gente acá. No es como que tienen pena a la cámara. La mayoría de gente tiene muy como incómodo y cuando yo vi que a otras personas sirva incómodo, solo yo no voy a preguntar si yo puedo grabarles porque yo vi que está incómodo. No es mi meta para hacer a otras personas incómodos. Hagamos felices juntos. Ah, hay una feria. Qué bueno. Ay no, oh, todo chucho, ay no. Tengo mucho miedo, chucho. Ah, no puedo decir chucho acá, ¿no? En Centroamérica dicen chucho, los perritos. Tengo miedo a los perritos. Mucho humo. Tiene esto y cubriendo todo porque hay muchas arenas. Ay, qué bonita. A mí me gusta esta manera. Uy. Oh, a mí me encanta este vestido. ¿Qué es esto? Me gusta mucho. ¿Ah? Ah, no estoy grabando a ti, estoy grabando a mi cara. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale esta ropa? 145. Vale, gracias, voy a pensar. Hay muchos japoneses y también muchos coreanos, ¿sí? Pero me tienen comida japonesa. ¿Verdad? Voy a comer comida japonesa. Ahorita vengo. Tienen estos. A mí me encantaría gyudon o shogayaki. Oh, aquí tienen comida coreana. Pero sí, voy a comer japonés porque soy japonesa. Voy a comer shogayaki, vamos. Shogayaki, por favor. Sí, gracias. ¿Qué es esto? This is hot water. Hot water. Only hot water. If you want coca tea. Ajá. Mate, ¿no? Mate instancia. Sí. Sugar, spoons, it's courtesy of the house. Ah, which one is your favorite? ¿Tu favorito? Mi favorito. Mi favorito es, I think, this. This one, okay, I will take this one. Thank you. Pensaba va a ser como mate argentino, no, es como que una té Inglaterra. ¡Tarán! Este es shogayaki teishok, pues ensalada y tomate, y este tiene que ser normalmente cerdo con jengibre. Y este es sopa de miso, sopa de miso. Miso es frijoles blanco fermentado, muy famoso en Japón y sirve saludable. ¿Eh? Y arrocito blanco. Qué interesante que yo tengo pajillas de coreanos. ¿Sí?
Sí, este es de coreanos, metallic. En Japón usamos madero. Vamos. Comemos. ¿Sabían que si vas a comer desde ensalada a sopa y luego carne a arroz, va a ser más saludable? Porque este es. Vamos a comer al menos al más pesado. Sí, entonces vamos a comer desde ensalada. Ensalada. Cabello. Una cerdo. Pero mira como res. Suga que normalmente es cerdo, pero yo pienso este es res. Creo que es, pero es muy delicioso. Y tiene algas. Es muy bueno. Es mejor que yo estaba imaginando. No sé qué estaba imaginando. Tal vez un ramen en Buenos Aires. Pero es muy rico. Muy rico. Aquí estamos en la zona de los tours. Aunque hay muchas empresas de tours, voy a ir a esto, Hodaka Mountain. Porque este tour es lo más popular entre los japoneses. Y con este tour, yo creo que yo tengo más alto oportunidad para ver el efecto de espejo. サンスターライトツアーのコンボみたいなのあります。 今ブログやってるんですけど、いいですか？ブログやってる？あ、それかあの手だけ映していいですか？いいよ。でもね、ちょっと待ってるね。はい。応援ね、成功見ると、ここの人は何よりも、たまたまここに今大ブーム、世界的にバラ色だけど、全部説明はできるし、別にそれも構わないんだけども、で、感じになっちゃうけど。あ、大丈夫、大丈夫です。大丈夫。はい。サンセットスターライトだね。顔は映さない方がいいですかね。そうだね、私は早いからね。わかりました。はい。サンセットスターライト、これですか？うん。もうちょっと遅い時間ってないですか？これ、サンセットを見てスターライト見るんでしょ、でも。うん、はい。そうすると、でもこれしかないかなとは、もうプライベートで。うん、プライベートのツアーとかって今何人ぐらい集まってます？いや、プライベートは自分一人で少ないといけない、最初は。ああ、今あまりいないですか、人？あんまりっていうか
sí, sí. Esto no sé, porque yo quiero tomarlo como así, ¿sí? No es como que esto. Ok, vamos a ver si puedo tomar. Este era único. A mí me gusta agua con gas. Creo que yo se rompió. ¿Qué tienes, Cam? Ah, cambio, gracias, me he olvidado. ¿Qué tienes? Sí. Olvidado sobre cambio completamente y ella me da esto. Y yo compérame. Entonces tiene que tener cambio de 1.50. ¿Sí? Y yo le dice esto. ¿Ah? Y ella me da ambos. Pero primero ella me da solamente esto. Medio honesto, ¿no? Ella quisiera darme cambio, pero no quisiera dar todo cambio. Sí, este es... A mí me gusta agua normal, pero a mí me encanta agua con gas. Y eso es lo que ellos tenían, lo único que ellos tenían con gas. Con gas y fría. A ver cómo usar esto. En serio, cómo usar esto. ¿Por qué? Porque yo eso he hecho. ¿Usted sabe cómo usar esto? ¿Cómo sacar agua? ¿Usted sabe cómo sacar agua de esto? Tampoco, ¿no? No sé, ya destaparlo primero. Oh. ¿Sí? Creo que funcionó. Oh. Ah. Eso. Ahí. ¿Ya? En su copita se para tomar. Pero no tengo copa. Gracias. De verdad es que lo siento muchísimo a ustedes que una video no es super alegre. Yo siempre intento para hacer los videos alegres porque a mí me gustan los videos alegres. Pero acá, esta es mi opinión personal, nada más, nada menos. Oh, quiero comprar esto. Quiero comprar esto. Cosita. Esto. ¿Puedo ver? Ah, sí. Sí, sí, sí. Mira, fruto. Dame dos, por favor. ¿Cuánto vale? 20 el kilo. ¿Eh? 20 el kilo. Ah, una, o sea, dos, ¿cuánto vale? Dos. Sí. Oh. ¿Sabes lo que pesa? Medio kilo 15. Ajá. Pequeñito alto, ¿con qué vamos a integrar? Sí, mira muy bien esto. Pasó ya. No, porque quiero esto. Porque ahorita cambiaste. Ah, ya, pero pasa esto, el peso. Ah, pasa el peso. Está bien, quiero esto, ¿no? Esto más. No saca esto. Ya. Aquí está acabado. ¿Cuánto cuesta? ¿Tienes cambio? ¿Tienes cambio a 100? Sí. Gracias. Solo 100 tengo. Pero de más está yendo. De más está yendo. ¿Ah? De más está yendo. Sí, entonces... ¿Qué recomienda para hacer? ¿Qué cosa? ¿Qué recomiéndame para hacer sobre Bolivia? ¿Acá? ¿Cómo? ¿Qué comida es delicioso? Aquí hay comida, hay de todo. ¿Cosa quieres? ¿Qué cosa te gusta vos? Eso tienes que comer. Ah, sí. Así, ¿qué cosa te gusta? ¿Qué cosa quieres comer?
este pollo. Picasé de llama. Okay. Gracias. ¿Te gusta comer? Sí, me gusta comer. Ajá. Picasé es rico también con pelado. Gracias. Esta señora era el más amable que yo he visto hoy. Porque la mayoría del tiempo no estoy grabando. Sí, porque no es alegre. Pero sí, creo que va a ser muy bien mañana. Porque para ir al lago es mi meta para llegar a Bolivia, ¿no? Sí. Y también este altura, cambio de altura, está haciéndome muy afecta a mi cuerpo también, porque aunque estoy tomando medicina todavía me siento muy cansada de como caminar. Sí, porque yo pensaba estamos aquí en altura de 3.700, no, era más de 4.000. Así que lo siento mucho para hacer una video un poquito no es alegre, pero yo tengo que decir mi opinión honestidad. Sí, así que ustedes saben que es mi opinión. Para la gente en Bolivia, por favor, no toma mal. Sí. Este es mi primer día y no sé, es como así. Creo que este pan ya es muy común acá, porque yo he visto esto. Yo comí desayuno. Ah, mira, tiene un montón de estos panes. Hola. Foto, ¿sí? Yo quiero como comunicar con la gente en los lugares. A un niño está vendiendo. Vamos a ir acá para descubrir más, porque sí, ay, a mí me encantaría tener esto. A un niño está vendiendo. Buenas. El CF detrás de cámara. Buenas tardes. ¿Cuánto vale para esto de preso? 5. ¿Puedes hacer para llevar, por favor? ¿Ah? ¿Tienes bolsa plástico? ¿Plástico? Sí, bolsa plástico. ¿Tienes? ¿No? Quiero. Sí, dame esto, por favor. Voy a poner esto acá. Sí, voy a agarrar, vale. Este es fresa, ¿no? Sí. ¿Sí? Aquí. Gracias. ¿Cuántos años tienes tú? 10 años. ¿Y ya está trabajando? Sí, voy a terminar la escuela. ¿Ah? ¿Después terminar la escuela? Sí. Ah. No, voy a la escuela también. ¿Escuela también? Sí. ¿Y que todos los días trabaja acá? No, solo sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? ¿Y eso hecho de tú? No, de mi mamá. ¿De tu mamá? Ah. Entonces agarra este cambio para que comprar cosita. Cambio. Sí, gracias. Algo divertido. Oh my god, algo divertido, perdón. Oh my god. Como un mercadito. Pues vamos a comer, ¿no? Yo pienso que los niños no deben trabajar.
ellos tienen que estudiar y jugar. Pero cada familia tiene diferente situación. Un día, cuando yo estoy exitosa y tengo tiempo y dinero, lo que más yo quiero hacer es ayudar sobre educación de los niños. Eso, tsukuro, entonces ya voy para descanso. Entonces nos vemos mañana. Buenos días al otro de Move. No es buenos días, ya es como a las 4 pm en la tarde. Vámonos al lago de Uyuni, ¿cierto? ¿Cuánto tarda? Hola, amigo nuevo. Where are you from? Singapore. Singapore, what's your name? Ryan. Eso. How did you come here? ¿De dónde vienes aquí? How did you come here to Uyuni from? I came from Potosí today. Where is it? Potosí. Yeah. What is it? It's a city in Bolivia. Ah, yeah. Another city. Yeah, so actually, you have. Uyuni belongs to Potosí. Ah, no way. It's part of Potosí. Uyuni is part of Potosí. How was the Potosí? It was good. Was it nice? Go to the mining tour. Ah, okay. What was your favorite thing about Bolivia so far? ¿Qué es tu primera favorita cosa en Bolivia? Juana Potosí. I did a climbing Juana Potosí. Ah, climbing, trekking. Ah, le gustan montañas. Also la paz, 6,000 meters. Ah, 3,000 metros. Vale. But actually, this is higher than the mountain, you know? No. The mountain is high. Really? But this is 6, like... 6,000. Ah, el montaña... 3 days. Ah, montaña es 6,000 metros, cuesta 3 días para caminar. ¿Y eres? ¿Cómo te llamas? Soy Stafel de Jodaka. Ah. Mi nombre es Jova. Veniste aquí para disfrutar, ¿no? ¿O para trabajando? Solo trabajando. ¿De verdad? Sí. ¿Eres nuestro guía? No. ¿No? Rodrigo es Ah, ok. Conducir el guía. ¿Y usted? Yo solo estoy aprovechando el viaje. ¡Mira! ¡Está disfrutando! Yo solo voy a acompañarles hasta la casa donde vamos a recoger las botas. Ya. Ah, dale. ¿Y no vas al lago? No. Ah, ¿por qué no vamos? No, tengo tiempo. Tengo que volver a la oficina a trabajar. Otro día. Dale. Entonces aquí estamos en el camino al lago de Uyuni, aproximadamente tal vez como una hora o algo. Mira, está super... No llueve, pero estaba lloviendo hace como 2 horas, lloviendo, ¿sí? Así que, ¿piensas que podemos ver como espejo? Sí, vamos ¿Sí? A ver. ¿Sí? Porque para ver reflexión de, como espejo, tienen que llover antes, ¿cierto? Entonces es como mejor tiempo. If you si necesitan, if you need to use toilet, this is the last chance, okay? Last chance. No toilet. Okay, último momento para aprovechar el baño. Yo vengo con mis zapatos altas para tomar una foto bonita. No estaba esperando para esto. Entonces, estoy súper confundida con mi nuevo amigo. ¿Qué cuál zapatos vamos a usar? Porque no se dice el número. Creo que voy a escoger de colores. ¿Sí? ¿Qué es esto? Este es 38. ¡Este es mío! ¡Este es mi tamaño! ¿Qué? A mí me gusta este tipo de... No sé. ¿Cuál me gusta más? Creo que esto. Dos. Es dos. Dos en Ucrania. ¿Dónde? Dos en dónde. ¿Y qué es esto? Mira, muy chiquitito. No me queda, ¿no? Ok. Ah, a mí me encanta que ya yo tengo unos zapatitos en rosado. Vamos a cambiar esto. Do we have to use the socks? I don't know. Do we have like a plastic bag? ¿Plastic bag? ¿Tenemos que te usar calcetines o...? No, bags. Change after. No, ok. Busque. No, right now. No, okay. Change after. Ok. But I have to try first. Tengo que probar primero. Para ver si está bien o no. ¿Con esto? Sí. Ah, ok. Ok. Sí.
sí, es grande, pero yo quiero rosada. Así okay. Que está bien así. ¿O no. Tiene más chiquitito en rosada? No, no es más. ¿No? Ah, vale. Son muy pequeños. Sí, son muy pequeños. Rosada sí. Para niñas. Vale, entonces esto. No, size not important. Tamaño no es importante. Color. What is your favorite color? ¿Qué es tu color favorito? My color. Mira. No, that's too small. That's why it's muy, muy aburrido. No, that's too big. Mejor. No, I think it's Brian, look. Mira. Voy a usar esto en Uyuni, ¿está bien? Close, this close. Oh, she's not coming? Amigo, voy a usar esto en Uyuni, ¿está bien? Sí, está bueno. Sí, para foto, foto. Claro. Muchos japoneses siempre toman foto, ¿no? Mucha foto. Mucha foto. Mira, mucha foto. Usamos esto. ¿Falta cuántos minutos? ¿Cuántos metros? Uh-huh. Más de 500 metros. Más de 500 metros. 500 metros. Falta poquito, falta poquito. Vamos, vamos. ¡Ya! ¡Oh! Mira. ¡Tan! ¡Qué lindo! Creo que allá, ¿no? Tenemos una clima más, el más perfecta hoy. Sí. Pero no sabemos por qué este puede cambiar cualquier momento. Pero, sí. ¡Tarán! Estamos llegando. Casi, mira. ¿Qué hacen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay muchos coches para remodelar. Sí, están haciendo un nuevo camino. Ah, nuevo camino. Dale, dale, dale. Hola. Hello. Hello. Where are you from? China. Family vacation? Hmm? Family vacation? Yeah. I love Chinese food. But it's different from the Japanese Chinese food. Very different, but yeah. I love Chinese food. Llegamos, mira. Pero creo que está siendo perfecto, perfecto. Oh my god. ¿Aquí es para tomar fotos? No, no, no fotos. Vamos a cambiar solo botas. Ah, vale, vale. Ok, ahora vamos a ver una vista que tanto soñaba. Mira, qué bonito este lugar. No sé si los japoneses van a decir es perfecto, porque mira, no es como que espejo, pero para mí este es demasiado bueno, es increíble. ¿Sí? So nice, yeah? No, I think he was going inside, I think. Ah, isn't it? Yeah, he said only 2 minutes. Yeah. Okay, okay. Yeah. Él está diciendo que él piensa que él... El persona que está manejando se va para más para allá. Hola. Demasiado bonito. Como un cielo, dicen los japoneses. Estos son sal, ¿sí? Para las personas locales, ellos van a sacar sal desde este lago. Sí, ellos están caminando, sí. Podemos caminar, ¿no? Porque tenemos esto. ¡Ah! Sí, eso. ¿Qué? ¡Ah, qué bonito! Vamos. ¡Ay, qué lindo! Todo esto es sal. Mira, para los turistas. Para que toman fotos. Se venden bebidas. ¡Ay, qué bonito! Todavía no me voy a tomar foto porque me siento que va a ser más lindo, así que guardamos. Sí, más lindo va a ser. ¿Por qué? Vamos a ver una atardecer bonito. Vamos. Oh. No sabía este coche está bien para agua. Es. Oh. Yo nunca he visto en mi vida que nieve
acá, también acá. Podemos ver un efecto de espejo perfectamente. Cada minuto está siendo más bonito. ¿Qué lado me siento? Me siento como estas islas están en cielo. Mira, está en aire. Ok, vamos. Demasiado bonito. Ahorita tomamos muchísimas fotos y videos. Mira cómo quedó. Selfie. Ay, me encanta aquí. Y tenemos una vista perfecta. Hoy es 10 del 10, ¿cierto? ¿10 del 10? Sí, espejo. Sí, sí. ¿Puede ser? Entonces esperamos que no haya escuchado. Estoy feliz. 10 de 10. Qué bonito este vídeo, maravilloso, en serio. Ay, no. Estaba pensando para llevar mi drone porque puedo tener una vista muy maravillosa, pero drone no puede entrar en agua. Y esta agua es sal. ¿Sí? Si se cae, se terminó. No solamente drone, iPhones, GoPro. Estamos teniendo mucho riesgo. Sí, pero fotos bonitas. Sí. Estoy muy, muy feliz. Por favor, olvídalo. Estaba hablando mierdas sobre Bolivia. Bolivia tiene una naturaleza muy bonita. Estoy muy, muy emocionante para ver atardecer. Ustedes saben, para la gente nueva en este canal, a mí me encanta atardecer. Antes de hacer Nina la japonesa, el nombre de mi canal era Sunset Hoppa. Significa de sunset, significa de atardecer en inglés. ¿Sí? Este es un canal de nombre que yo ponía antes de hacer mis videos en español, porque en el principio estaba haciendo mis videos en inglés, a veces japonés, en subtítulo inglés. ¿Sí? Entonces, tanto yo amo atardecer hasta que poní mi canal nombre es Sunset Hopper. Muchos atardecer. A mí me encanta atardecer. Estoy super. Ustedes pueden ver qué emoción yo tengo. Este es un lugar que yo soñaba para visitar. Y tenemos una vista muy maravillosa. Mira. Ok, el guía me dijo, no es 10 del 10. Para mí es 11 del 10, 12 del 10. No sé qué más quiere hacer. Más efecto de espejo o no sé, porque ya podemos ver mucho espejo, ¿no? Eso en serio es increíble. Ay, no. Ahora sí estoy muy feliz que yo llegué a Bolivia. No, it's probably better this way because of the sun. Yes, this way. This is good, yes. Jump! That's a good idea! I saw! Vamos a ver cómo se queda. Oh, this is so nice! I want this! Only one? Let's see. Oh, wow! That's good. Yeah! Good, that's a good one. Okay, this is nice. Oh, this is so nice. It's like you're flying on the sky. Yeah, that's nice. Yeah. My phone, I'm gonna get my phone.
vamos, 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 vamos. Estoy súper emocionante. A La Paz, otro lado, y vuelven de nuevo a Uyuni y vuelven a hacer otros. Pero que entonces los japoneses normalmente hacen 3-4 veces. Sí. Pero lo mismo lugar. No, diferentes lugares. Por decirte, mañana Day Thai, yo me voy mucho más arriba. Ah, entiendo más ahora, ya, ya, ya. Claro, porque la noche es un poco difícil salir de aquí. Sí, me imagino. Porque es todo oscuro, no hay señalizaciones, entonces necesitamos estar algo cerca. Ajá. Igual los que están ahí están cerca, van a bajar directo a la salida. No, no se van a ir más arriba, más adentro. Ah, dale, dale. En Sunrise sí, tal vez podemos ir mucho más adentro para hacer fotos con estrellas. Ajá. Foto con estrellas es casi imposible. ¿Qué tipo de cámara tienen que tener para...? Tenemos cámaras nosotros. Ah, entiendo, entonces... Sí. Pero hoy hice Sunrise. Con estrellas estaba muy bueno. Ah, de verdad, sí. Ay, qué bueno. Pero es suerte, ¿no? El clima cambia en cualquier momento. Depende de suerte. Sí, es suerte. El pues, peor día puede ser mejor. Claro, pero ya estoy muy, muy feliz con esto. Listo, en cielo. Obviamente ya hablaste de esta maravilloso. Sí. No, todos los días, cierto. Pero mira, es mucho mejor de lo que piensas. Voy a mostrar. Estas son las puestas de sol. Esto es Sunrise. Ah. Es diferente, por eso es para suerte. Ah, no todos los días. Sí, sí, sí. Pero hay momentos que 3-4 días puede estar así. Ajá. Ya tiene sentido. Pensaba ellos se van para lo mismo lugar. No. 3-4 días. Esto es atardecer. A mí me encantaba. Esto es atardecer. ¿Eso vamos a ver hoy? No, no es seguro. Ajá. No es seguro. Entiendo. Te digo, no es seguro. A mí me gusta esto. ¿Es japonés o coreano? No, no, no. Es una foto nomás de... creo que son colombianas. Colombianos. Ah, ¿te gusta el reflejo? También se hace perspectivas, todas esas cosas, pero sí. Todo tiene su momento. Ah, a mí me gusta esto. Sí, se puede hacer esto. Ah, ¿dónde estamos? Pueden escribir nombres también. Escribir. Nombres. Cada persona sí, está atrás. ¿Eso vamos a hacer hoy o no? Depende, por eso. Ah. Vamos a ver si hay luna. No es casi muy seguro. Pero es en el día, sí. Es diferente. Me parece lo mismo, ¿por qué? ¿Que ahora? ¿Ahora? No. ¿No? Esto es mucho mejor. Gracias, ya sabes lo mejor, entonces. Sí, es mucho mejor esto. Ajá. Después... A mí me encanta esto, como arte en la noche. ¿En la noche? Mira, muy increíble. En la noche, sí, es increíble. Puedes hacer muchas cosas. Sí. Esto es con estrellas, porque te mira la galaxia. Muy bonito. Pero hay muchas mejores fotos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay muchas mejores. Ay, qué bueno. Sí, puedes hacer muchas cosas, pero tienes que estar por lo menos 3-4 horas para hacer todo esto. Ah, en serio, es lo mejor que yo vi de todo. Sí. Para mí, sí. A mí me encanta atardecer. Para esto tomé este tuba, porque este es atardecer. Sí. Diferente, pero... A mí me encanta esto. Hicieron todo eso. Sí. Ojalá podamos ver esto hoy. Sí, ojalá, porque como te digo, suerte. Esto ahora es 7. Falta 30 minutos. 7 de la noche. Falta 30 minutos más. Esperemos. Pero parece que sí, mira, está ya está pintando. Pero... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Voy! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿En serio? Pues, ¡qué efecto el más hermoso aquí! Mira. Me siento como estoy en el cielo. ¿En serio? ¡Ay, es increíble! Voy a llorar. Eso es demasiado bonito. Que yo nunca he visto algo como así.
Mira este efecto de atardecer. Me siento calzonar. Es demasiado increíble. Ojalá que yo pueda demostrar esto en cámara a ustedes para que este es increíble. Es increíble. Me siento como yo puedo seguir mi camino hasta el fin del mundo. Yo fui al fin del mundo, Ushuaia, pero ahora me siento más cerca del fin del mundo. No sé si me entiendes. Aunque yo soy satisfecha que yo fui al fin del mundo, yo tengo fotos y videos de esto. Nunca he visto, me siento como voy a caminar, caminar hasta, en serio, hasta el fin del mundo voy a caminar. Ay, qué bonito esto. Mejor vista que yo he visto en este año. Yo vi muchos lugares, yo vi muchas pistas, pero este... es increíble. Nunca he visto algo tan impresionante como así. En serio, es increíble. Gana de llorar. Ay, no, es increíblísimo. I want to cry. This is so beautiful, this time. This is too beautiful. I feel like I can go as far as the end of the world. This is too amazing. Oh my god, this is so incredible. The best sunset I have ever seen in my life. Best view that I have ever seen in my life. I have seen so many, but this is the best of the best. That no views never gonna be the colors are gonna change. Let's wait for you. Can you? Siendo más bonita. Desde Uyuni, Bolivia. Necesito una Didi, mi amiga cantante. This is so beautiful. Beautiful. Aha. Beautiful. You're beautiful. You're beautiful. No? You're beautiful. Dun, dun. No soy cantante. Ajá. Da 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 da.
ahorita estamos hablando sobre... kilómetros, por favor. Isn't it? Eso, estos coches allá, ¿viste? Did you see? Oh. I want to take a photo. But then you have to be like waiting for forever. Yeah, you don't know, right? Why don't you just put like a video? Yeah. Uh-huh. You don't know it's gonna show up there. Yeah, if you catch it, send me. You, did you see that? I just saw it. I saw it, but you don't take a... No, I didn't. I was just making my grammar in my face. My español inglés está mixando. Sí, mira este efecto como que doble atardecer. Yo nunca he visto esto. Y estamos hablando sobre, mira, aquí está coches. Otros tours. Y está pensando, si vamos allá, podemos ver mejor vistas, podemos acercar a atardecer. Y él es como que, no, seguramente es mucho más lejos que estás imaginando. Creo que él tiene razón. Mira, hasta que 9. Mira, muy cerquita. Uy, uy. En serio, nunca he visto un atardecer como así, en serio. Beautiful. Entonces, este tour de ahora... Ay, no hay de esperar. Sí, entonces, este tour de hoy es de atardecer y estrellas. Este es muy popular entre los asiáticos. Más como que japoneses y coreanos y como chinos. Y los latinos y gringos siempre se toman un tour de un día. Eso incluso un día estar aquí en el día y van a ver pedacitos de atardecer. Pero ellos no van a quedar como tanto después de atardecer. Sí, ellos van a hacer un día tour. Los asiáticos hacen esto, tour de atardecer y estrellas. Ya es el oscuro, ¿pueden ver? Ya es la noche, ahorita estamos parando en frente del hotel de los amigos chinos, ¿sí? Y ellos están haciendo algo, ¿sí? Muy interesante, pues él, yo estaba charlando con el guía y él está trabajando en una empresa de tour, agencia de viajes muy popular entre los japoneses, y pues muchos asiáticos se llegan acá en Uyuni, así que él tiene mucha experiencia de cómo hablar con las personas. Dicen los gringos y los latinos siempre hacen tours el día, ¿sí? Solamente un día, hasta que un poquito tarde van a como estar en todo el día acá y van a ver un poquito de atardecer un día y ya se van. Estos los gringos y los latinos. Y los coreanos siempre hacen tours compartidos, como yo estoy haciendo, que compartiendo una coche y guía con otras personas. Ellos son como que ellos tienen como mucha opinión, se dice. Como por ejemplo, si no pueden ver estrella, pues ahora supuestamente yo puedo ver estrella, pero no podría ver. ¿Sí? Los coreanos van a decir algo. Estaba explicando en la cámara la diferencia de los asiáticos. Entonces, cuando ellos no pueden ver como estrellas, los coreanos, ellos van como que... molestos por no ver lo que les dije. Ajá. Como a ti te dijo, va a ver, hoy es estrellas y es entrada, entonces. Sí. Viste que el clima es el que manda, ¿no? Sí. Claro, entonces es como que volver el dinero. Para los coreanos a veces sí, quieren devolución, pero no les devuelven porque sí, claro. Tienen que entender que el clima es el problema, no son claro, claro. Y los japoneses solamente entonces quedan acá en Uyuni una semana hasta que ver una vista maravillosa. Hasta lograr lo que ellos realmente quieren ver. Sí, quieren conocer. Claro, o sea. Sí. Venir de tan lejos y no ver nada, sí. Para ellos es frustroso, ¿no? Claro. Entonces por eso hacen 2, 3, 4 tours, hasta 5, hasta una semana y logran quedarse. Sí, entiendo. Hacen día y noche, tours hasta ver. Sí, tenemos mucha intención de que queremos conocer. Sí, claro, todos, ¿no? Yo creo que por eso vienen. Sí, claro. Pero los chinos es como que... No les importa.
solo miran y ya está. Pero tiene plata. Sí. Se dice que... ¿Puedes explicar esto? Como 10 personas. Claro, o sea, los chinos a veces llegan en grupos, grupos grandes, y entonces toman tours privados. Claro, pues ellos se ve que tienen dinero porque manejan puro dólar. Sí, muchos dólares tienen los chinos. Yo estoy trabajando acá más de 6, 7 años, y entonces he visto todo eso, veo todo este transcurso de los años. Sí. He visto que los chinos tienen más dinero que coreano, que japonés. Yo, ok, coreano, japonés siempre compartido, pero chinos como privados, ¿no? Sí. Pero qué pasa es que yo fui al chino y antes de irme al chino pensaba... ¡Ay, conejo! ¡Rabbit! ¡Ay, conejo! Es liebre. Ay, eso se llama liebre. Liebre. Es similar al conejo. Diferente, pensaba este es conejo. Qué linda. Es que fue. Pues antes de irme al chino, pensaba que siempre como chinos llegan a Japón y siempre compran bastante. Bastante y llegan a su país. Sí, volver a su país. Pero lo que pasa es que cosas en China no es caro. No es caro. No, comidas son muy baratas en China. Sí, China tiene primera calidad, segunda calidad y hasta tercera. Entonces, ellos lo que aquí en Bolivia traen basura porque son muy baratos sus productos, pero no aguantan, no sirven, son desechables. Una vez usa ella, ya está. Bolsa plástico, entonces. Sí, por eso. Mira, prefiero el auto Toyota, que es japonés, es muy bueno. Este Land Cruiser es muy bueno, todos en Uyuni usan Land Cruiser. Sí, una vez compran, nunca se rompe. No se rompe, aguanta. Aguanta. Aguanta mucho, pero si compras un chino nuevo mismo se arruina. Y eso es lo que pasa en La Paz. Yo soy de La Paz y allá los autos chinos no sirven. Es para suerte, nunca compras. También. Es para suerte el auto chino. A unos sí les da, a otros no. Sí. Mayormente no les da el chino. En Japón, japonés tenemos una cultura de como demasiado con cuidado. Si van a vender una cosa, van a hacer una prueba de como 10 tipos, más de 10. Y van a tener como más de muchas personas para que decir que está bien, está bien. Todo el mundo se dice está bien, todos los pruebas, sí, está bien. Por la primera vez podemos vender para prueba. Claro. En Bolivia el auto japonés es el mejor y también el auto Mitsubishi, no, Nissan también. Nissan, sí. Y Hyundai también es bueno, es coreano Hyundai, pero es bueno. Sí. Esas tres marcas lo que más compran en Bolivia. Eso. Y el Suzuki de Brasil. ¿Suzuki es Brasil? Brasil. ¿Qué interesa? ¿Suzuki es un apellido japonés? Perdón, no es Suzuki Brasil. Creo que es japonés también. Pues es apellido japonés. Sí, sí. Sí. Qué interesante, porque yo hago los videos para los latinos, ¿sí? Y ellos, ustedes piensan, la mayoría de ustedes, no todo, ¿no? Pero siempre confundido sobre qué diferencia de entre los asiáticos. Pero bien diferente, ¿no? Es diferente. Entonces ya voy. En serio, yo tenía muchísimo buen tiempo en Uyuni. Y si ustedes están viendo este video, que ya saben que este lago de Uyuni es increíble. Y hay un montón de diferentes tipos de tours. Por ejemplo, ver estrellas, ¿sí? O pues ver. Pues hay estación para ver como un lago blanco, ¿cierto? ¿En un mes? ¿Un mes qué? En un mes podemos ver como un lago blanco. ¿Lago blanco? Sí. ¿O sal blanco? Sal blanco, sal. ¿El sal blanco? Ahorita es como que espejo, ¿no? Un mes más, sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Van a poder ver ya entre sal y también reflejo con agua. ¡Ah, qué bueno! Pueden tener ambos dos. Los dos pueden tener. ¡Qué increíble este, ¿no? Sí. Ahora es...
eso. Entonces, enero, febrero y marzo el espejo, ¿no? Sí, pero como te dije, se atrasaron mucho las lluvias. Sí, claro. Normalmente aquí sabe llover en Uyuni ya el 12 de febrero, sí. 10 de febrero ya empezaban las lluvias. Ah, claro. Pero esta vez llovió para el 22, 23 de febrero. Es por eso que ahora hay mucha agua todavía. Sí. Ahora deberían de tener área seca. Ajá. Agua, pues, reflejo, espejo, tenían que tener ahora. Pero ajá, sigue lleno de agua. Y viste que quiere seguir lloviendo, quiere, sí, seguir más. Era mucha lluvia hoy en la día. Así que sí, ahorita es el medio de marzo, ¿sí? Y si ustedes van a venir en como un mes, tal vez pueden ver ambos de una vista espejo como así, o tal vez una vista de puro blanco, ¿sí? Porque no hay agua. Y si ustedes van a venir más en tiempo más, ustedes no pueden ver este espejo, efecto de espejo. Después me vengo al restaurante chinos y puedo tomar esto, creo que sí, mira, mate de coca. Necesito este de emergencia porque me duele la cabeza. Estoy tomando una medicina de altura cada 12 horas y creo que me siento que mi cuerpo está aguantando, ¿sí? Está aguantando porque me siento muy diferente en altura porque estamos aquí en 4000 metros. Sí, yo tengo una experiencia, mala experiencia sobre altura, porque cuando yo fui montaña de Fuji estaba vomitando y todo, sí. Y sí, me siento que altura me afecta mucho, así que vamos a tomar mate de coca, ¿no? Porque necesito esta emergencia. Looks good. Sugar vinegar chicken. Oh, this is like orange chicken, you know? Orange chicken. Yes, that's orange chicken. But sugar vinegar chicken rice bowl. But orange chicken is not for Chinese. It's for, I know, it's American Chinese. Yeah, that's right. It's Americanized. Pollo naranja frito es como que americano, no es como que. You decided? I don't know. I ate so much of this when I was in China. I don't know why. I don't know. I think I'm gonna get like dumplings. Dumplings looks good. I mean, dumplings, you know? Yeah. Wanta. Sopa es bueno, ¿no? Porque tengo que hacer como caliente, sopatito. Un restaurante chino. ¡Tarán! Aquí tenemos mi wantancito. Mira. ¿Qué tantos wantancitos tiene? Vamos a tomar esto. Este se llama dengue en japonés. Es muy rico. Muy sabroso. Voy a comer este wantancito también. Ay, me encanta. Y también es muy caliente. Es muy importante. Así es, gyoza. Good. Thank you for letting me try, Alebe. Bastante rico. Mira, ando tomando mate. Y pues muchas cosas me pasó y finalmente yo llego a Bolivia accidentalmente. No estaba esperando esto. Yo iba a irme a Bolivia después de Atacama, Chile, pero pues un poquito de sorpresa de que, no sé, para la gente pues muy depende de las personas, ¿sí? Porque hay muchas personas en un país. Pero pues eso es lo que pasó a mí. Sí, esta es una experiencia de mío, nada más, nada menos. ¿Sí? Pero estoy muy, muy satisfecha sobre este lago de Uyuni, demasiado satisfecha que nunca he visto una vista tan maravillosa en mi vida. Y yo completamente entiendo, porque ya entiendo por qué la gente japonesa siempre hace muchas veces los tours, otra vez, para que ver una vista hermosa, maravillosa del mundo. Yo entiendo completamente. Porque sí, puede ser como que tiene muchas diferentes caras cuando están como
Ahora vimos atardecer, creo que es diferente amanecer, diferente cuando no, como estrellas en la noche, todo esto. A mí me encanta esta experiencia del lago de Uyuni y el lago de Uyuni es muy, muy recomendable. Entonces voy a dejar este video aquí. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos prontitos. Besitos.